Hace unas semanas colaboré con NordVPN y muchísimos me habéis escrito diciendo que lo habéis probado y que estáis encantados. Así que hemos decidido volver a juntarnos y el vídeo de hoy está patrocinado otra vez por ellos. NordVPN es una red privada virtual que se esfuerza en que sus usuarios puedan navegar por internet protegidos de todas las amenazas online y libres de vigilancia. Algo súper importante en pleno 2023. Con un solo clic, internet se convierte en un lugar mucho más seguro. Tiene un servicio de protección contra amenazas que funciona perfecto y que te protege de los malware, de los rastreadores web y de los anuncios peligrosos. Todos tus datos, toda la información que quieres mantener oculta, está segura con un cifrado de última generación. A mí, por ejemplo, hace unos días me avisó de que en una web en la que estaba dado de alta había habido una brecha de seguridad y que alguna de mis contraseñas podía haber sido filtrada. Así que fui, la cambié y todo listo, pero sin una VPN ni me hubiera enterado. Con una cuenta puedes proteger hasta 6 dispositivos y jamás va a rastrear tu información privada. Pero NordVPN no solo es que haga de internet un sitio más seguro, sino que te libera de todas las fronteras. Olvídate de las restricciones de localización. Puedes conectarte a la red como si estuvieras físicamente en cualquier país del mundo. Con un solo clic en algún sitio del mapa, automáticamente estarás conectado a máxima velocidad en cualquiera de los 5.400 servidores que tienen por todos los continentes. Consejo, esto va súper bien si quieres ver películas de Netflix, de Amazon, de HBO, de Disney, etcétera, que no están disponibles en tu país, pero sí en otros. Yo he podido ver películas que aún no se han estrenado en España clicando en un servidor de Estados Unidos. Así que si quieres hacer como yo, yendo al enlace que te dejo por aquí en la pantalla y abajo en la descripción, vas a tener una oferta de 2 años que te va a salir por menos de 4 euros al mes. Es con diferencia la VPN más rápida del mercado, es facilísima, muy intuitiva de utilizar y todo está automatizado para que no pierdas tiempo configurando cosas. Solo tienes que descargarte la app y con un par de clics estarás protegido de todas las amenazas de internet y podrás navegar sin fronteras. Pues eso, te dejo por aquí el enlace por si aún no lo has probado y no te preocupes, porque si por lo que sea no te convence, que no creo porque todos me habéis dicho que estáis muy contentos con ella, tiene una garantía de 30 días en la que te devuelven el dinero sin dar explicaciones. Lo pruebas y me cuentas qué tal. Y ahora NordVPN y yo os dejamos con el vídeo. A principios del siglo XIX, la ciudad de Bremen estaba convirtiéndose en una pieza clave de la Confederación Germánica. Una comunidad que buscaba abrirse al mundo a través del progreso. Y en este contexto, una de las figuras responsables de ese auge fue un médico alemán llamado Heinrich Olbers. Respetado doctor y miembro de la Royal Society de Londres, Olbers hizo innumerables aportaciones a la medicina moderna. Pero a pesar de todo su éxito, a pesar de todas las condecoraciones que recibió, él siempre tuvo una vocación fuera de la medicina. Observar los cielos. Sumergirse en las profundidades del cosmos para comprender la naturaleza de las estrellas. Tanto es así que había habilitado un observatorio en el piso superior de su casa, dedicando todo su tiempo libre a su verdadera pasión. Todas las noches contemplaba el cielo nocturno, convirtiéndose poco a poco en mucho más que un astrónomo aficionado. Instruido en matemáticas y en el estudio de los cuerpos celestes, Olbers descubrió un método para calcular las órbitas de los cometas, los objetos que más le habían maravillado desde pequeño. Con ello fue capaz de descubrir un total de 5 nuevos cometas y calcular la órbita de 18. No pasó demasiado tiempo hasta que empezara a llamar la atención de astrónomos de todo el mundo. Las noticias de aquel médico que pasaba las noches en su piso cazando cometas no pasaron desapercibidas. Hasta el punto que uno de los que descubrió fue bautizado en su honor. Un cometa con un periodo orbital de 69 años, que hoy conocemos como 13P Olbers. El éxito de sus investigaciones motivó a Olbers a continuar con ellas, teorizando que los cometas eran fragmentos de un antiguo mundo que explotó, las cenizas de la muerte de un mundo que una vez vivió con nosotros a la luz del sol. Y aunque hoy sepamos que este no sea su origen, Olbers intentó una y otra vez responder a las preguntas para las que no teníamos respuesta. Sin embargo, cuando ya había hecho del cielo nocturno su hogar, llegó un día en el que se topó con algo extraño. Por aquel entonces, la concepción del cosmos se fundamentaba todavía en la teoría heliocéntrica.
El Sol, nuestra estrella, era el centro del universo. Todo giraba alrededor de él, incluidos todos los objetos del espacio profundo. Un espacio construido en un cosmos estático. Un universo espacial y temporalmente infinito. Un universo sin fronteras que se extiende hasta la infinidad. Olbers comprendía que de esa premisa se desprendía la necesidad de que el universo estuviera poblado por un número infinito de estrellas, y que aquello entraba en conflicto con lo que veíamos en el firmamento. El cielo cada noche nos estaba diciendo que nuestra visión del universo era un error, que los cimientos de la astronomía estaban destinados a derrumbarse. Sus compañeros no entendían a qué se refería, pero él lo tenía muy claro. Suponiendo que vivimos en ese universo estático, homogéneo a gran escala y poblado por un número infinito de estrellas, cualquier línea de visión desde la Tierra, cualquier punto hacia el espacio profundo, debe terminar tarde o temprano en la superficie de una estrella. Era lógico, pero aún no se daban cuenta de lo que implicaba aquello. Olbers dijo que en ese universo infinito, la noche no podría ser oscura. El cielo nocturno debería estar completamente iluminado, brillando con la luz de infinitas estrellas. No había ningún fallo en su lógica. El astrónomo acababa de darse cuenta de algo que en realidad siempre habíamos tenido delante. Algo tan evidente que ni siquiera nos cuestionábamos. El cielo nocturno no podía ser oscuro. Pero ahí estaba, sobre nosotros. La bautizada como paradoja de Olbers acababa de nacer, y tenían que encontrarle una explicación antes de que los pilares de la cosmología cayeran bajo su propio peso. Descubrieron que el primero en abordar el problema de un número infinito de estrellas fue Cosmas Indicopleustes, un monje griego del siglo VI que en un tratado dijo que la infinidad de astros haría que el cielo estuviera lleno de fuego, que la bóveda de la Tierra, el que ellos creían era un cielo de cristal, tenía que sostener su calor para no derretirse. Hacía siglos que ya sabíamos que el infinito nos conducía a paradojas, pero nadie quiso reescribir la cosmología. Ni siquiera cuando el propio Kepler afirmó que un universo infinito haría que la bóveda celeste brillara como el sol. El cielo nocturno nos gritaba cada noche que estábamos equivocados, pero no queríamos escuchar. La primera solución que Olbers y su compañero arrojaron fue que tal vez las estrellas más lejanas, aquellas que habitan las profundidades de ese infinito, serían demasiado débiles como para verlas desde la Tierra. Su brillo será tan ligero que nuestros ojos no podrían ver su luz. La explicación parecía tener sentido, pero Olbers rápidamente se dio cuenta de que no encajaba. Con sus conocimientos en matemáticas, argumentó que a pesar de que era cierto que la luz de las estrellas más alejadas sería menor, en esas profundidades del espacio la superficie poblada por astros cada vez es mayor respecto a nuestra distancia. Unos simples cálculos eran suficientes para demostrar que en ese plano cada vez más profundo, el brillo total sería el mismo. La paradoja seguía estando ahí. Si el universo era infinito, tenía que haber luz en cada lugar. Todo estaría ocupado por la luz de una estrella. A no ser que hubiera algo entre las estrellas y nosotros. Olbers pensó entonces que la explicación podía encontrarse en el polvo cósmico. Habían descubierto grandes nebulosas que habitan el cosmos, inmensas nubes de polvo y gas que se extienden por el espacio entre las estrellas. Y cuando entraba en juego la eternidad del universo, el infinito número de estrellas estaba en guerra contra un número también infinito de nubes cósmicas. Quizás el motivo por el que veíamos zonas de oscuridad en el cielo nocturno era que el polvo interestelar bloqueaba la luz de las estrellas que estaban a sus espaldas. Unas oscuras nubes que impiden que la luz de las infinitas estrellas nos alcance. Unas sombras que resolverían la paradoja. Parecía que tenía sentido, pero cuando se sumergieron más en aquella hipótesis, se dieron cuenta de que otra vez la explicación se desmoronaba por culpa del infinito. Después de tanto tiempo, una eternidad sin un principio ni un final,
con la luz de las estrellas brillando con furia sobre las nubes. El gas se habría calentado tanto, habría alcanzado temperaturas tan extremas, que el polvo habría empezado a irradiar luz, a brillar con la misma intensidad que las estrellas que bloquean. Aunque no fuera una superficie estelar, estaríamos viendo un gas incandescente. La luz no tendría el mismo origen, pero el resultado sería el mismo. El cielo nocturno no podía ser oscuro. Estaban quedándose sin alternativas. Olbers era consciente de que siempre que entraba en juego el infinito, todo se venía abajo. Pero que el universo fuera eterno no significaba que las estrellas también lo fueran. Cada estrella contiene una cantidad finita de materia, por lo que su vida, su tiempo de existencia, también es finito. El ciclo de vida estelar todavía no se comprendía en profundidad, pero sí sabían que las estrellas nacen y cuando han agotado su combustible, mueren. Aquello significaba que brillan solo por un periodo finito de tiempo. Tal vez la muerte de las estrellas explicaba que no todo el cielo estuviera cubierto de luz, pero aquella idea volvía a desmoronarse cuando entraba en juego la eternidad del cosmos. Por mucho que las estrellas murieran, otras nuevas estarían naciendo de sus cenizas. El universo era homogéneo. Las estrellas se están creando constantemente en cualquier lugar del cosmos. La densidad estelar tenía que permanecer constante. Siempre habría un número infinito de estrellas en la misma dirección en la que vemos. La edad finita de las estrellas tampoco resolvía la paradoja. Y llegados a ese punto, ya no tenían nada en lo que apoyarse. Nada, excepto una idea que atentaba contra los cimientos de la cosmología. Tal vez el universo no era infinito. Quizás ni el espacio ni el tiempo eran eternos. Olbers estaba insinuando que el universo tenía un principio y un final. Que existía un borde. Una frontera entre el cosmos y un lugar más allá del fin del mundo. Si rechazaban la idea de un universo estático y la sustituían por la de un cosmos finito con un número limitado de estrellas, entonces la paradoja se resolvía por sí sola. Pero aquello en aquel momento no tenía ningún sentido. Olbers sugería que el universo terminaba en algún lugar, que todos estábamos dentro de una esfera con unos límites. Pero jamás se había descubierto ese borde. E incluso dándole el beneficio de la duda, había algo que en esa imagen de un universo finito no encajaba con el pilar más elemental de la astronomía. La interacción que da cohesión al cosmos. La gravedad. El arquitecto de los mundos y de los dioses de luz. Suponiendo un universo limitado, la atracción gravitatoria entre todas las estrellas contenidas dentro de esa esfera haría que se juntaran y que con el tiempo colapsaran en un punto. Que el universo se encogiera hasta destruirse. Y aunque estuviéramos viviendo justo en ese margen de tiempo antes de la aniquilación, tendríamos que estar viendo cómo todo el cosmos se encoge. Y no es lo que observaban. Todo estaba estático, en un mismo lugar, desde siempre y para siempre. Definitivamente habían llegado a un callejón sin salida. Si el universo era infinito, el cielo nocturno debería estar iluminado por la furia de infinitas estrellas, por una luz eterna. Si el universo era finito, tendría que estar colapsando sobre sí mismo o la teoría de la gravedad de Newton, la piedra angular de la cosmología, era incorrecta. La pregunta más inocente, la de por qué la noche es oscura, los había llevado a cuestionarse la naturaleza de todo lo que nos rodea. Y finalmente, Olbers tuvo que rendirse. No lo había conseguido. Cada noche por el resto de sus días, siguió haciéndose la misma pregunta. Y no había ninguna respuesta. Cada intento de resolverla los hacía entrar en un laberinto de dudas. Tuvo que pasar mucho tiempo antes de que alguien diera con esa salida.
150 años después de la historia de Olvers, el mundo es un lugar totalmente distinto. Las cicatrices del pasado han hecho que la sociedad renazca de sus cenizas. Y si nuestro hogar ha cambiado, también lo ha hecho la visión de aquello que se esconde más allá del fin del mundo. Los pilares de la cosmología han sido reescritos durante este tiempo. Nuestra comprensión del espacio, el tiempo y el cosmos es otra, una mucho más profunda. Pero el cielo, ese firmamento oscuro habitado por la luz de las estrellas, sigue siendo el mismo. Y fue precisamente esto lo que llevó a un astrónomo a estar seguro de que era el momento de resolver el mayor acertijo de la historia de la cosmología. Conocedor de la historia de Olvers y su paradoja, era consciente de que ésta había caído en el olvido. Sin embargo, con todos los progresos de esas últimas décadas, tal vez podía arrojarse por fin luz al misterio. No perdían nada por intentarlo. Quizás podían resolver la paradoja de Olvers. Pero para salir de ese laberinto, tenían ante ellos una travesía por el espacio y el tiempo, por los rincones más profundos del cosmos. Su punto de partida era el lugar donde terminó Olvers. La conclusión del astrónomo alemán fue que si el universo era infinito, el cielo nocturno tendría que brillar infinitamente. Y si era finito y la ley de la gravitación universal no era incorrecta, tenía que estar colapsando sobre sí mismo. Ninguna de las opciones tenía sentido. Ese era el testigo que habían recogido. Era obvio que la paradoja descansaba sobre esa eternidad del cosmos. La idea de que es espacial y temporalmente infinito. La concepción del universo estático fue sólida hasta la llegada al siglo XX. Pero fue entonces cuando hubo un pequeño cambio en nuestra visión del infinito. La primera vez donde se puso un límite a esa eternidad. En 1915, Albert Einstein publicó la teoría de la relatividad general. Una teoría del campo gravitatorio donde explicaba el origen de la gravedad como una curvatura en el tejido del espacio-tiempo. Y entre todos los nuevos cimientos que estableció, introdujo algo esencial para su investigación: el límite de la velocidad cósmica. Einstein demostró no solo que la velocidad de la luz era finita, sino que nada en el espacio podía desplazarse más deprisa que ella. Era obvio que esto, algo que Olvers no sabía, sería una de las claves para resolver la paradoja. Pero tenían que continuar. Tenían que ahondar más en la historia de la relatividad. Porque fue precisamente cuando Einstein estableció los pilares de su teoría que se dio cuenta de que había algo oscuro entre sus ecuaciones. Todo su trabajo se había construido bajo la premisa de ese universo estático, con la concepción de que el cosmos era infinito en el espacio y en el tiempo. Pero de sus fórmulas, de aquellas ecuaciones que tan bien conocía, se desprendía la necesidad de que el universo se estuviera expandiendo desde un origen ancestral. Einstein creyó que aquello sería el verdugo de su teoría. Se obsesionó con ese problema, negándose a creer lo que sus matemáticas escondían y modificando la teoría para no caer en aquella paradoja. Hasta que llegó alguien que estaba seguro de que no había ningún error en la relatividad general. En Bélgica, un sacerdote, matemático y astrónomo llamado Georges Lemaître se atrevió a reinterpretar la teoría del genio alemán, aceptando esa idea del universo en expansión. Condicionado seguramente por su fe y por la tentación de que la creación tuviera un sustento científico, Georges propuso la idea de que el cosmos nació de la explosión de un átomo primigenio, que el universo debía tener un origen, el principio del espacio y del tiempo, un día sin un ayer. George, sin saberlo, acababa de hacer germinar la que más tarde sería la teoría científica más importante de la historia. Sin embargo, durante un tiempo, George se consideró un simple provocador, un clérigo que en sus ansias de forzar la creación en la ciencia, quiso poner en duda a Einstein y a la concepción de un universo estático. Sin embargo, la historia cambió nuevamente de rumbo a finales de los años 20.
Junto a la premisa de un universo estático, creíamos que la Vía Láctea era la única galaxia del universo, y que las manchas difuminadas que percibían los telescopios eran nebulosas en su interior. Pero apareció un hombre para demostrarnos que estábamos equivocados. El astrónomo estadounidense Edwin Hubble demostró que aquellas manchas eran en realidad otras galaxias, otras islas de luz que, igual que la Vía Láctea, habitan un océano de oscuridad que es el universo observable. De repente, nuestra concepción del cosmos había cambiado para siempre. Jamás nos habíamos sentido tan pequeños, tan insignificantes, en aquel vacío. Pero Hubble sabía que su descubrimiento iba mucho más allá. Saber que había miles de millones de galaxias ahí fuera le iba a permitir demostrar que la idea de un universo espacialmente infinito era incorrecta. Si conseguía observar cómo las galaxias vecinas se acercaban a nosotros, tendría una prueba vital para afirmar que el universo está colapsando sobre sí mismo, algo que tenía que ocurrir en aquella idea de un universo finito. Pero cuando echó su mirada hacia el mundo más allá de la Vía Láctea, observó todo lo contrario. En las galaxias a nuestro alrededor había un generalizado corrimiento al rojo, un fenómeno que se produce cuando una fuente de luz se está separando del observador, haciendo que la frecuencia electromagnética disminuya hacia el rango del color rojo. Esta medida demostraba que prácticamente todas las galaxias se alejaban de nosotros y que cuanto más lejos estaban, más deprisa lo hacían. Aquello solo podía significar dos cosas: o que nos encontrábamos en una región increíblemente particular del universo donde por una casualidad casi imposible todo se alejaba de nosotros, o que el espacio entre las galaxias, el vacío oscuro que separa entre sí las islas de luz, estaba creciendo. Que el universo estaba en expansión. Acababan de dar con la primera evidencia observacional de que el cosmos no era estático, que aquella idea del sacerdote belga no era una ilusión. Nadie podía negar que existía una expansión y, por tanto, que hubo una vez en un pasado muy lejano donde la semilla de esa expansión germinó. Y ese nacimiento de la materia, el espacio y el tiempo fue bautizado como el Big Bang. Sin embargo, durante décadas la comunidad científica se dividió entre los defensores y los detractores de esa hipótesis. Solo había una manera de demostrar que el Big Bang fue el origen de todo: encontrar sus cenizas. Y fue así como la búsqueda de los ecos de la creación había empezado. Una búsqueda que los llevaba hasta su tiempo, 30 años después de la formulación de la teoría del Big Bang. Los modelos predecían que 380.000 años después del Big Bang, los primeros fotones pudieron ser liberados de aquella bola de plasma que era el universo primigenio, un instante en el que nació la luz. La primera radiación que fue liberada después del nacimiento del universo y que tras 13.800 millones de años habría llegado a nosotros. Si el Big Bang era cierto, el universo debería estar impregnado de una radiación ya bautizada como el fondo cósmico de microondas. Pero aquella luz, igual que la de las galaxias que había observado Hubble, tras tanto tiempo viajando por un espacio en expansión, se habría expandido, crecido y enfriado. Pero mucho más que la de aquellas galaxias a nuestro alrededor, tanto que habría dejado de ser luz visible. Su longitud de onda se habría estirado tanto que habría caído la radiación de las microondas y las radios. Una radiación que nuestros ojos no pueden ver, pero sí los radiotelescopios. De forma totalmente casual, unos años antes, un equipo de la Universidad de Princeton había captado un ligero ruido en el instrumental, una pequeña señal de radio que se estaba colando en los resultados. Pero no era un simple ruido. Era una señal distribuida por todo el cielo, con la temperatura predicha por los modelos. Habían descubierto ese fondo cósmico de microondas, la radiación ancestral que impregna todo el universo. Por primera vez habían dado con la evidencia casi absoluta de que el cosmos nació de un punto increíblemente caliente y denso en un fenómeno al que llamamos Big Bang. Ahí, en los años 70,
terminaba la historia. Tenían todo lo que necesitaban. La velocidad finita de la luz, la expansión del espacio, la semilla del universo en el Big Bang y el fondo cósmico de microondas. Cuatro actores que Olbers no tuvo en su obra. Era el momento de poner fin de una vez por todas a la paradoja del cielo oscuro. La oscuridad del cielo nocturno es una de las pruebas de un universo dinámico, como el propuesto por la teoría del Big Bang. El modelo involucra una expansión del espacio, lo que causa que la energía de la luz emitida se reduzca, que su longitud de onda aumente. En ese fenómeno del corrimiento al rojo, que observó Hubble, incluso la radiación extremadamente energética de la era de la recombinación, cuando el cosmos se hizo transparente y los primeros fotones fueron liberados, había sufrido ese fenómeno. Esa enorme energía, después de tanto tiempo, había caído a un espectro tan bajo que ya no solo es que no hubiera luz, es que apenas quedaba una leve señal de radio. Es obvio que la luz que nos llega de distancias inmensas se ve alterada por el mismo fenómeno. La luz de las estrellas de las galaxias más lejanas ha caído al infrarrojo. El espacio crece, se expande. Y eso significa que la luz emitida por las estrellas como ondas electromagnéticas se está estirando. En su camino hacia nosotros cada vez vibra más lento, portando menos energía a cada instante, hasta que se ha debilitado tanto que ya no forma parte del espectro visible. Muchas zonas oscuras del cielo sí que están iluminadas, pero de una radiación, de una luz que nuestros ojos no pueden ver. Además, había que tener en cuenta lo que escondía el límite cósmico de velocidad. La velocidad de la luz parece inmensa para nuestra perspectiva, pero es ínfima, considerando el tamaño del universo. Y por esa finita velocidad de la luz y la relativamente corta edad del universo, solo podemos ver las galaxias cuya luz ha tenido el suficiente tiempo para llegar hasta nosotros. Pero hay rayos de luz que todavía están de camino. No ha habido suficiente tiempo en el tiempo para que completen el viaje. Y al añadir a esta ecuación la expansión del espacio-tiempo, todo toma unas dimensiones mayores. Einstein dijo que nada en el espacio puede viajar más deprisa que la luz, pero no dijo nada del espacio en sí, de la nada entre las cosas, de los vacíos entre las galaxias. El espacio puede expandirse más deprisa que la velocidad de la luz. Así que en las regiones más profundas del universo, en los confines del cosmos, donde el espacio se expande más velozmente que la luz desde nuestra perspectiva, la luz de las galaxias en esas regiones jamás será capaz de alcanzarnos. Siempre estará rezagada, a las espaldas de la expansión. Lo que vemos en el cielo es solo una pequeña fracción de todo el cosmos, una ventana al universo observable. Más allá de él, existe una frontera, pero no un horizonte espacial, es un horizonte temporal. No podemos ver más allá de él, no porque haya un borde, sino porque su luz nunca llegará hasta nosotros. Ni siquiera la luz es capaz de superar a la expansión, a esos océanos de oscuridad cada vez más grandes entre las islas de luz. El equipo acababa de resolver la paradoja de Olbers. El cielo nocturno es oscuro porque el universo tuvo un inicio. No hay estrellas en todas las direcciones. Y por encima de todo, la luz de las galaxias más lejanas o ha caído al infrarrojo después de atravesar el espacio, o simplemente está más allá del fin del tiempo. Tan lejos que nunca nos atrapará. Jamás estarán en nuestro firmamento. Se habían dado cuenta de que aquella pregunta formulada tantos años atrás escondía mucho más de lo que parecía. Porque las respuestas más trascendentales sobre el universo siempre habían estado ahí, ante nosotros cada noche. El cielo oscuro es una de las principales evidencias de la expansión del cosmos. De que el universo no es eterno. Que tiene un principio, una semilla que hizo que todo naciera, pero que también tendrá un final.
Si la expansión continúa su curso, si ese océano de oscuridad crece sin descanso, llegará un momento en el que seremos la única isla de luz en nuestro universo observable. Una a una, la luz de todas las galaxias del cosmos quedará detrás del horizonte cósmico, esa frontera temporal que impedirá que la luz nos alcance. Hasta que dentro de 150.000 millones de años, mucho tiempo después de que nuestro sol haya perecido y las cenizas de nuestra existencia se hayan disipado por el espacio, todas las galaxias habrán desaparecido del cielo, ocultas detrás del fin del tiempo. La Vía Láctea estará sola, navegando sin rumbo, a merced de la expansión del cosmos, a la espera de que la última estrella que descansa en sus profundidades se haya apagado. Los cielos de los mundos que sigan existiendo estarán iluminados por la luz de las últimas generaciones de estrellas. Una a una se irán apagando, hasta que solo las tenues luces rojizas de las enanas rojas, las únicas que han sobrevivido al paso de escalas de tiempo inconcebibles, iluminarán esa oscuridad. La era de las estrellas está llegando a su fin. El tiempo nos está conduciendo a un oscuro vacío. Es nuestra obligación seguir alzando la mirada al cielo, buscar respuestas entre esas luces que iluminan el firmamento, porque llegará un momento en el que la oscuridad habrá ganado, cuando la última luz del universo alcance su ocaso, cuando los cielos de todos los mundos de la galaxia sean testigos de la eterna noche.